Hola, kinéfilos, soy Manu Carbajo y hoy vamos a hablar de la nueva película del universo de Marvel que nos presenta el trepamuros más famoso. Hoy hablamos de Spider-Man Homecoming. El ferry de las armas ilegales salía y media. ¡Lo habéis perdido! Tras su breve presentación en Civil War, en Homecoming veremos cómo el joven Peter Parker intenta demostrar a Iron Man que puede formar parte de los Vengadores. Sin embargo, mientras que el multimillonario le pide que mantenga una vida normal de adolescente, Peter se mete en un berenjenal y tendrá que enfrentarse a un poderoso villano. Una cosa que he agradecido mucho en esta nueva entrega de Spider-Man es que no me explican otra vez por qué Peter Parker tiene poderes. Me refiero, aquí no te cuentan ni cómo le pica la araña ni cómo se murió el tío Ben. Los guionistas ya dan por hecho que sabemos las bases de este personaje y en Homecoming pasan directamente a contarnos una nueva aventura del trepamuros. En este caso, Spider-Man tiene un objetivo y es querer formar parte de los Vengadores. Tras su breve y forzado paso por Civil War, Peter Parker tiene claro que quiere formar parte del grupo de superhéroes de Marvel. Pero Peter Parker no deja de ser un chaval de 15 años, así que tendrá que compaginar su vida de adolescente con sus aspiraciones de superhéroe. Una de las cosas que más me ha molado de la película ha sido precisamente el rollo adolescente. Ese tono high school que tiene la película durante su primera mitad. Peter Parker va al instituto, es friki, su mejor amigo es friki y por supuesto tendrá que lidiar con los dramas de esta maravillosa etapa. Que si le vacilan, que si tiene que estar a la altura a nivel académico, que si no se atreve a hablar con la chica que le gusta. Y esto la verdad es algo muy chulo que a mí me ha gustado mucho y he hecho en falta que hayan explotado más este lado, el lado adolescente de Peter Parker. ¿Qué pasa? Que aquí deciden apostar más por el lado del héroe, por el lado de voy a cumplir con mi deber porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto mola pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados y de verdad que me hubiese gustado ver mucho más a un Spider-Man de 15 años lidiando con su adolescencia. Porque este Peter Parker lo que hace básicamente es anteponer todo para salvar el mundo. Hablemos del resto de personajes. Del mismo modo que en Civil War la presencia de Spider-Man estaba metida con calzador, aquí temía que ocurriera lo mismo con Iron Man. Yo entiendo que Marvel quiere tener su universo totalmente enlazado, pero hay veces que funciona y otras veces que no. Pues bien, en este caso, Iron Man es una pieza importante. No solo de cara a explicar las motivaciones que tiene Spider-Man por formar parte de los Vengadores, sino también de cara a explicar cosas tan básicas como el traje. Es decir, Spider-Man tiene un traje muy molón con muchísimos chismes. ¿De dónde viene ese traje? Y esto os parecerá un poco tontería, pero yo una cosa que me he preguntado siempre en las películas de superhéroes es de dónde sacan los trajes tan chulos. Porque de primera siempre llevan unas sudaderas que se hacen luego ellos en casa, pero luego aparecen con las mallas tan confeccionadas y tan bien hechas. ¿De dónde sale eso? Pues bien, en Homecoming sabemos quién le hace el traje. Aparcando este pequeño apunte tan aleatorio, Iron Man no es que sea un mentor para Spider-Man. No es un maestro, no tiene la típica relación de maestro-aprendiz. Tony Stark no le enseña nada a Peter Parker, simplemente deja que el chaval vaya a su rollo y luego le juzga. Y esto es algo que me ha molado mucho porque los que conocemos a Iron Man no le vemos en el papel de maestro. No es un señor Miyagi, vamos a ver. Por otro lado, Michael Keaton interpreta a Witre, ese mítico villano de los cómics y que vemos por primera vez en la gran pantalla. Y a mí, la verdad, yo es que yo soy fan de ver a un tío que ha interpretado Batman hacer de villano en una película de Marvel. O sea, yo de esto, fan. Y además es que es un villano que está muy bien construido y da mucho juego a la película. Y eso pues es de agradecer, porque hay villanos que están ahí porque son villanos. Pero sin duda la joya de Spider-Man Homecoming no es ni su guión ni su enlace con el universo de Marvel. Lo que hace que esta peli mole tanto es Tom Holland. Holland da el carisma que Spider-Man necesita en esta etapa adolescente que vive. Y tampoco puedo compararlo con el Spider-Man de Garfield o con el de Maguire porque son tres Spider-Mans muy distintos. Pero este sin duda es el más adolescente de todos y sabe manejar a la perfección esa balanza entre el Peter infantil y el Peter que quiere ser mayor, el Peter que quiere formar parte de los Vengadores. Spider-Man Homecoming es una genial película de este nuevo miembro de los Vengadores. No deja de ser una película de Marvel y como tal, en su segunda mitad sigue el mismo esquema de todas las películas de la casa. Pero es entretenida, es divertida y sin duda se va a convertir en uno de los personajes más queridos de cara a las próximas películas del universo de Marvel. Y esto ha sido todo, kinéfilos. Ahora dejadnos en vuestros comentarios qué os ha parecido la película y no dudéis en suscribiros al canal para más reviews de estrenos. Yo soy Manu Carbajo y nosotros nos vemos en próximos vídeos.